En realidad eso fue algo muy, muy orado, porque nosotros en fe sentíamos que ella estaba sana, pero para un padre, tú quitar el tratamiento de un hijo, que los médicos te están diciendo, es difícil, pero nosotros por fe sabíamos que ella estaba sana. Entonces, oramos. Y ahora, le pedimos si que no fue algo de impulso, fue no algo de oración y en sano discernimiento. Sí, pero le creyeron a su niña. Le creímos, y, sí, claro. Le tocó casi ser como María, claro, creer maravillas. A mí nunca me ha gustado entrar a cementerio. Y ella me pidió que la entrara a un cementerio. Y yo no me atreví. Y ella, mi hermana me dice, pues llévala a una iglesia a ver qué es lo que ella quiere. Y yo la llevo y ella me dice, no, no es aquí. Entonces esa noche yo le dije, bueno, Señor, yo voy a ser obediente, si lo que tú quieres, porque yo me fui por otro lado, si lo que tú quieres es que yo aprenda a ir a cementerio, porque eso es lo que me toca, yo voy a ser obediente. Y al otro día yo la llevé. Pero sí puedo decir que desde muy pequeña mi familia, mis padres y mi hermana se han encargado de que el mensaje de que Dios está conmigo siempre lo lleve aquí.